Buenos días, banda, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy. Lunesito, vamos a platicar rápido, obviamente, del Club América. Ayer el América visitó a los Diablos Rojos de Toluca en el Estado de México, donde hubo un partido muy intenso, un calorón insoportable, un América que me parece fue mejor en el primer tiempo. Poco a poco Toluca equilibró las fuerzas, 1-0 se fue la América ganando al descanso con gol de Diego Valdés. Después, en el segundo tiempo, ya no inicia Malagón por una lesión, ya por precaución mejor determinan que no salga, porque por ahí traía un golpe. Después también Diego Valdés pues sale de cambio, también ahí evitando que sea algo de gravedad lo que tiene. Y así América pierde dos jugadores determinantes para el partido contra Pumas. Ojo que todavía no están al 100 descartados. Van a hacer pruebas esta semana, pero lo más probable es que estén. La verdad es que no traen algo tan grave y pueden recuperarse en esta semana. Así que me parece que no van a tener problema para aparecer el sábado ante Pumas, a menos de que haya una lesión, pues obviamente grave. El partido muy intenso, un partido donde América me parece que tuvo que haber ganado, tuvo mucha llegada, tuvo mucha opción para meter el segundo gol, sin embargo no logran concretar, llegan y no concretan, y eso le pasa factura al Club América porque terminan yéndose con el 1-1. América pierde el liderato. Para muchos que están diciendo de ay, que presumieron el liderato, pues no es presumir el liderato. O sea, América, si el sábado le gana a Pumas otra vez y por ahí el San Luis pierde, pues América va a recuperar la punta. Entonces, tampoco es como que estemos tan preocupados por tener el liderato. El liderato se va a dar en cualquier momento. Lo que sí es que América va a tener muchos partidos difíciles. Entonces, vamos a ver, es una buena prueba. La primera prueba es Pumas. Después me parece que viene Pachuca al Estadio Azteca y de ahí viene una seguidilla de partidos interesantísimos donde vamos a ver de qué está hecho este América. Buenas noticias para el partido de ayer, pues ya se ve mucho mejor Henry Martin, así que me parece que contra Pumas el sábado Henry puede iniciar. Pero bueno, vamos rápido con los títulos que vieron aquí. Se dice que América está en busca de un jugador en la media cancha, un jugador de esos que sea un verdadero escudo, un jugador de esos que sea un hombre que te rompe el juego, que va bien por arriba, que capitanea en el medio campo, un hombre de jerarquía, y se dice que Arturo Vidal sería el indicado. Ya les platiqué por ahí que vamos a hacer un podcast de todas las pendejadas que ha hecho Santiago Baños y que muy probablemente, o más bien, ya es prácticamente algo que va a pasar, que Santiago Baños ya no va a continuar en el Club América. Pase lo que pase, América sea campeón, América no sea campeón, se dice que Santiago ya no continuaría en el Club América. Arturo Vidal suena muchísimo para cubrir esa media cancha. Por ahí también lo del portero Agustín Federico Marchesín, que por ahí desmintió algo que habían puesto muchos comentarios de que no venía al América por cuestiones económicas. Pues eso lo ha descartado Marchesín y probablemente América busque portero, no lo sé. Esto lo veo más difícil porque tienen plena confianza en Malagón. Quieren que Malagón sea el portero del América. ¿Por qué? Porque tiene juventud, ya es seleccionado nacional y es interesantísimo Malagón. Tiene que mejorar mucho, sí, pero es un excelente arquero. Así que les dejo esas dos noticias para que empiecen su semana. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. Hoy, como ven, nos tocó trabajar en el local, así que
vamos a darle con todo el día de hoy. Espero que les guste este video. Si fue así, regálenos un like, comenten algo positivo o negativo. Ya saben, aquí todo es bienvenido, hasta las mentadas de madre. Los quiero mucho, los estimo. Arriba las poderosas, gloriosas y majestuosas Águilas del América. Bye bye.